están los amores? ¿Dónde está la pasión de esa triste guitarra que tocó el corazón? ¿Dónde están las razones por un cruel desamor? Ando en busca de un tango que me arranque este dolor. Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Buenos días, familia. Dios con todos. Hoy es viernes 11 de enero del 2019. Extremadamente frío por este lado. 31 grados Celsius, 20 Fahrenheit. Soleado y frío, dice el mapa. Mañana estará 32, 25 y el domingo 32, 22. Nieve por donde quiera. Desde Praga hasta Rusia y desde Rusia hasta USA. Ya escucharán algunos reportajes sobre nevadas que han asolado al mundo en estas horas y que nosotros ya tenemos con nosotros. Doy los buenos días a mi hermano David. Buenos días, David. Buenos días. ¿Cómo está Dominicana? Buenos días, Bolívar. Buenos días para todos los amigos que todos los días también, válida la redundancia, nos escuchan a través de Eco News, prensa internacional por radio. En Dominicana se mantiene un poco fresca la temperatura. Adelante, Bolívar. Hay muchas noticias. Yo quiero que primero analicemos la situación de Venezuela. Este hombre se ha quedado totalmente solo. Apenas 5 o 6 dignatarios estuvieron ayer en la toma de posesión de Nicolás Maduro. Algo sin parangón. Antes de analizar con David lo de Maduro y que le demos paso a un reportaje para que entremos en materia, yo quiero saludar a compañeros que ya están con nosotros. Juan Lubriel, que ya está con nosotros, a Neudi Emmanuel Jaques Rosa, Milenita Altagracia Ruiz, Jay Bautista, Jacqueline Pérez, Gisela Sánchez, que siempre nos acompaña, Ginger Martínez Betancourt. Milenita, muy buenos días desde ya contigo para conocer las noticias del mundo. Bendiciones, bendiciones. Ginger nos dice buen día, buen fin de semana, gracias igual. También con nosotros Luis Cruz, Arturo Alonso, Yudelki Castillo, Paula Delgado desde México. Buenos días, amigo, dice Gisela Sánchez. María Lucas, gracias María. Con toda la actitud, buenos días. Atenta a tu información. María Lucas, buenos días, Boli, querido. Dios te bendiga en este viernes. Gracias por mantenernos
bien informado. Soy la reina, gracias Zoila por formar parte de la casa en este momento y acompañarnos. Gracias por estar ahí. También quiero agradecer a los compañeros de toda América Latina que día a día nos acompañan para que podamos brindar noticias de primera mano a cada uno de ustedes. Para iniciar con el programa, vamos, ya que al principio hablamos del caso de Nicolás Maduro, vamos a escuchar el reportaje que dice que con escasa presencia de dignatarios internacionales, se juramentó en Venezuela por segundo periodo Nicolás Maduro. Este es el informe y luego entramos para que hablemos de la situación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tomado posesión para un segundo mandato en una ceremonia celebrada este jueves en el Tribunal Supremo de Justicia. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria. Sin apenas presencia de mandatarios extranjeros, lo que evidencia el escaso respaldo que tendrá de la comunidad internacional en este nuevo periodo, el jefe del tribunal, Michael Moreno, le ha proclamado presidente para el periodo 2019-2025 y le ha impuesto los atributos presidenciales de Venezuela, el collar y la banda, en medio de los gritos de victoria del público que ha estallado en aplausos con las menciones a Chávez. Porque es su misma causa. Solo escándalos. Solo escándalos. Ciento y pico de países y apenas 5 representantes de países de América Latina fueron a esa toma de posesión. Y la remacha, la posición de la OEA en la tarde, ayer, declarando ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Pero peor aún, este hombre arremete en su discurso contra el Grupo de Lima, que fue quien levantó la antorcha primero, y luego contra el presidente de Colombia, y lo cita por su nombre. Pero no obstante eso, hay que apuntalar en este momento que está viviendo Venezuela, el más difícil después de muerto Chávez, porque ahora no se sabe realmente en qué pies están parados. Los rusos defendiendo su botín, que han invertido mucho dinero en Venezuela, pescando en Río Revuelto por el petróleo y por la geografía y la geopolítica, para estar más cerca de Estados Unidos ante cualquier eventualidad que se presente. El bochinche de Rusia, la vieja chismosa, el silencio de China, que también ha invertido mucho dinero, y en el plano interno ya para América Latina, la vulgar traición del gobierno dominicano, que ha sido el que más se ha favorecido del gobierno de Venezuela. Y Danilo Medina envió como representante de la República Dominicana a una funcionaria de novena categoría. A todo esto, hoy el mundo amanece con las amenazas de Mike Pompeo y las amenazas de Mike Pence, el vicepresidente, que advierte: seguiremos en contra del régimen corrupto de Maduro. Mientras Pompeo envía un contundente mensaje a la AN y la llama a asumir su rol ante los días oscuros de la dictadura de Nicolás Maduro. Venezuela pende de un hilo y, como decía David ayer, América Latina también, porque la situación sería, en caso de una invasión, un corte parejo. Parece que todo ya está en el tablero posicionado, las piezas están dadas y colocadas. La última fue la de esta mañana, cuando el presidente de Argentina,
Macri ordena el cierre de la embajada venezolana en Buenos Aires y prohíbe, suprime el acuerdo diplomático y le niega entregar pasaportes a la diplomacia venezolana. Eso es lo último de lo último. Me gustaría, David, escuchar tu opinión con relación a la situación que vive en este momento Venezuela. Adelante. Definitivamente la situación de Venezuela es crítica y está al borde ya del colapso total. El señor Maduro no tiene lo que se llama el sustento para poderse mantener en el poder político, en el poder militar, en esa importante nación de América, América del Sur, nuestra querida Venezuela. Los latinoamericanos ya han determinado que hay que buscarle una salida a lo inmediato a la problemática venezolana. Y así lo han hecho saber a través del Grupo de Lima, así lo han hecho saber a través de una decisión determinante por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Así lo han hecho saber a través de las Naciones Unidas, lo han hecho saber también a través de la posición que sustenta desde hace mucho el poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que lo más conveniente para Chávez, para Maduro y para los seguidores de Chávez, aunque esté muerto, es buscarle una salida armoniosa, pacífica, de transición democrática, de llegar a un acuerdo con las organizaciones internacionales, las que están todas asociadas a través de la Organización de Estados Americanos, OEA, y evitar de esta manera un derramamiento de sangre frente a la actitud radical que han asumido los gobernantes venezolanos, donde están prácticamente también combinados por grupos de militares, de altos oficiales, que ocupan los principales mandos de la nación y que han sido beneficiados también por la corruptela que se ha dado en Venezuela, donde hoy muchos de esos generales tienen grandes riquezas, han logrado grandes riquezas a través de los pozos petroleros, de las minas, de la agricultura, de las haciendas, de las industrias, y ellos se hacen ser los dueños y se hacen fuertes frente a cualquier tipo de cambio que pueda producirse en Venezuela. De ahí el peligro, y ya he sido reiterativo en ese aspecto. Por eso hay que buscar una salida armoniosa entre las partes. Se ha planteado eso también, de esa salida armoniosa. ¿Y tú crees que puede haber armonía en un país donde hay una división de la A a la Z? Eso precisamente es lo que te estoy señalando. Hay una actitud radical por parte del gobierno de Maduro, acompañado de este grupo de generales y de militares que se han beneficiado grandemente de esta política de corrupción y de diablura que llevan a cabo el chavismo, la posición chavista en todo Venezuela. De todas maneras, yo creo que en esta semana, al culminar esta semana y en la próxima, tiene que haber ya una salida de inmediato a este problema. Creo que esa amenaza de los rusos, en vez de crear un ambiente de paz, lo que crea un ambiente de tensión. También ese tipo de movilizaciones de tropas y de submarinos y qué sé yo, y de naves de guerra por aquí, por el Golfo, por el Canal de Panamá, eso también crea incertidumbre y crea nerviosismo. Sí, se ha movilizado mucho militar en la zona, sí. Sí, entonces este tipo de cosas que se están observando
de una declaración de apoyo por parte de los rusos al gobierno de Venezuela y esta movilización de carácter militar por parte de los Estados Unidos en el canal de Panamá, más los gritos de los tambores prácticamente de guerra que hacen los opositores del gobierno de Maduro, tanto a lo interno de Venezuela como en, aquí en el exterior, da la sensación, Bolívar, de que estamos al borde de una gran desgracia en ese país. Y de haber una desgracia de carácter militar, un desenvolvimiento de carácter militar, ahí se van a ver involucrados varios países de la región. Varios países de la región, porque hay posiciones que ya están definidas. Y frente a esas situaciones de definición y una confrontación directa, eso es lo que podría entonces crear un caos en todo el continente americano. Adelante. A propósito del caos en todo el continente, el vicepresidente Mike Pence criticó la juramentación de Nicolás Maduro para dar inicio a su segundo mandato como presidente de Venezuela. Aclaró que el gobierno norteamericano no reconoce el régimen de Maduro. En ese sentido, indicó que a su juicio el acto realizado este 10 de enero es una farsa, ya que las elecciones en las que supuestamente fue reelecto Maduro fueron robadas. Del mismo modo, aseguró que seguirán apoyando a los venezolanos para lograr el restablecimiento de la democracia y la constitucionalidad en el país. La juramentación del dictador Maduro es una farsa. Los Estados Unidos no reconocen el resultado ilegítimo de una elección robada. Seguiremos en pie frente al pueblo de Venezuela y en contra del régimen corrupto de Nicolás Maduro hasta que la libertad y la democracia prevalezcan, expresó Pence en su cuenta de Twitter. Todo se aprieta. Vamos a una pausa, venimos en breve. Hagamos un trato por el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. En CTV Radio, siempre en tu corazón. El próximo 26 de febrero habrá elecciones para escoger el defensor del pueblo en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York. Tiene a varias personas postulando, entre ellas el actual concejal Idanis Rodríguez, oriundo de Moca, República Dominicana, entre Moca y Licey, ahí en La Reina, San Víctor, en esa zona. Vamos a escuchar la postura de Idanis, que dice que tiene todo el aval para ser defensor del pueblo, porque tiene 40 años defendiendo al pueblo latinoamericano y al pueblo de Nueva York. Estas fueron las palabras ayer del concejal Idanis Rodríguez. Bueno, nosotros siempre hemos hecho muy bien las firmas, recaudar los recursos económicos. Yo tengo toda la seguridad que mi historia, que es la historia del inmigrante lavaplato, trabajador de un taxista, trabajador de factoría, alguien que no es solamente que tiene compasión por los inmigrantes, sino que ha sido ese inmigrante discriminado, alguien que hablo con mi acento todavía, pero que son parte, que como dice Lin-Manuel, no solamente los inmigrantes venimos a hacer el trabajo, sino también que venimos con experiencia organizativa. Mi diferencia de mis demás colegas que compiten es 40 años ininterrumpidos
de ser un defensor del pueblo. Lo único que me falta es estar en la oficina. Eso es que nosotros tenemos que concentrarnos ahora y a decirle a cada uno de los latinos de nosotros en los 5 condados, aquellos que no nos respetan, aquellos que creen que los latinos solamente lo que tenemos es una población de personas que no tenemos nuestro documento. Y aunque tenemos compasión con nuestras hermanas y hermanos indocumentados, de los más de 2 millones de latinos que vemos en Nueva York, la gran mayoría votamos. Y los latinos hemos sabido construir puentes con los afroamericanos, con los anglosajones, con los asiáticos. Yo tengo toda mi seguridad que en los 40 años que yo tengo, nosotros no solamente vamos a elevar el rol de un defensor del pueblo, sino que también yo voy a abrir una oficina de defensor del pueblo en cada uno de los condados. Y Danis Rodríguez, y Dani está entre la espada y la pared porque es el próximo objetivo a destruir por parte del congresista Adriano Espaillat, que a pesar de ser dominicano, está alineado en una postura de acorralamiento a la comunidad dominicana de Nueva York. Ya lo hizo hace unos meses, cuando buscó todas las herramientas para destruir, y de hecho, destruyó tanto que se llevó hasta José Peralta, que aunque se quiso vender la idea de que José había muerto por un problema en un oído, una infección en un oído, realmente y nunca se dijo de lo que José Peralta murió, el senador Peralta murió de origen dominicano, fue de tristeza, de pena y de vergüenza. Y lo peor de todo, que Adriano Espaillat fue quien encabezó el movimiento en contra de José y terminó al pie de la caja del cadáver de José Peralta. Y peor aún, la senadora de Manhattan, del Alto Manhattan, también Adriano la destruyó, como destruyó a Víctor Morissette, como destruyó a Miguel Martínez, como participó en el acorralamiento de otros muchachos, algunos todavía presos. Y ahora, junto con la Viverito y con otros políticos sabuesos de Nueva York que se han apandillado, todo para destruir a la comunidad dominicana y quedarse con el Alto Manhattan, con un grupo de judíos y de gente extraña que andan por ahí rodando y que han ido sacando a los dominicanos uno por uno, comprándole los subiéndole los apartamentos, acorralando a los pequeños y medianos empresarios, subiendo la renta para que se vayan de ahí, y lo han hacinado entre el Bronx y Far Rockaway, el final de la roca en Nueva York. Adriano Espaillat ahora ha comenzado una campaña tendente a acorralar de una manera tal a Idanis para que Idanis no pueda avanzar como defensor del pueblo. Yo no soy un defensor de Idanis. Hay muchas cosas de Idanis que yo no comparto y él lo sabe. Pero yo creo que Adriano no debe prestarse para seguir haciéndole daño a la comunidad. Así como se le hizo daño a Yulisa Ferreras, que tuvo que renunciar de la vida política para irse a Atlanta a vivir con sus hijos y su esposo. Así como se le acorraló un paquete de muchachos que eran verdaderos líderes en crecimiento. Lo acorrala Adriano, como acorraló a Gabriela Rosa, como acorraló a muchos de los muchachos. Incluso en este momento tiene una crisis profunda con el ex senador y hoy concejal, el reverendo Rubén Díaz Senior. O sea, Adriano se ha convertido en una especie de verdugo de la comunidad latina y de un verdadero enemigo de la comunidad dominicana. Es dominicano cuando le parece. Es dominicano cuando le conviene. Es dominicano para buscar el voto solamente. Y ahora se quiere acorralar a Idanis. Y si se pierde la postura de Idanis, el dominicano termina de perderlo todo, porque Adriano, siendo senador, no aportó nada. Nada aportó. El Alto Manhattan quedó como un barco a la deriva, con una delincuencia en crecimiento. Y para Adriano Espaillat es más importante estarse reuniendo con un paquete de bandidos en el gobierno allá dominicano, ir donde Danilo, donde Lionel, a llantar, o entregar un paquete de cartones, como proclama, babosos dominicanos que vienen aquí, a cualquiera le dan un cartón de eso. Juan de los Palotes viene y le dan una proclama que dio el congresista, y muchas de esas proclamas la venden parte de esa gente que rodea a Adriano Espaillat.
El dominicano y el latino consciente sabe el trabajo que ha hecho Idanis Rodríguez. A pesar de que no es santo de mi devoción, yo debo reconocer en Idanis Rodríguez a un verdadero trabajador, a un verdadero hombre que durante 40 años ha estado al frente, ha estado preso, ha luchado por los de abajo, ha luchado por los del medio, ha luchado por los pequeños y medianos empresarios. Incluso ahora mismo, ante la situación que vive el Alto Manhattan, ahí en la 168 con la parada del tren 1, no luchó a brazo partido para que se corrigieran los males de los elevadores. Entonces, ¿cuál es la razón de que Adriano se haya pandillado para proteger a la Viverito, que no nos ha favorecido a los dominicanos en nada? No nos ha favorecido, incluso es una mujer que ha estado de espalda a los problemas latinoamericanos. Porque esta muchacha, la Viverito, es más el ego y el complejo de grandeza que la ha llevado donde está, que las posiciones políticas, las visiones en función de un crecimiento como debe ser de los latinos que nos han ido acorralando. Y ellos, la Viverito, Adriano y un sector enquistado dentro de la alcaldía, se han prestado junto con el gobernador a hacer diabluras que solamente perjudican a la comunidad dominicana. Ojalá que los que vayan a votar el 26 lo hagan de conciencia y escojan un verdadero defensor del pueblo que en estos momentos se está necesitando y que sea una persona que conozca la realidad de los problemas que estamos viviendo acá en Nueva York. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Doy un giro después del comentario de Idanis, para que David nos hable de la situación dominicana a esta hora. Creo que hay un problema con haitianos otra vez.